Palabra la asambleísta Tito Conchile. Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Siga, por favor. Gracias. Muy buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias. Un cordial, un fraterno saludo, así como a todos los compañeros asambleístas de mi querido país, Ecuador. Es hoy más que nunca, el pueblo ecuatoriano debe estar más unido que nunca. Creo que esta terrible enfermedad, pandemia que estamos afrontando, nos deja una clara lección de que tenemos que estar unidos y que las leyes que se debaten, que se aprueben, vaya realmente en beneficio de los pueblos que siempre han sido postergados. Yo creo que cada gobierno tiene de cierta manera una gran responsabilidad para con su pueblo. Pues así, nosotros los asambleístas, todos estamos llamados a conllevar estas grandes preocupaciones. Hoy más que nunca, a nivel mundial, estamos en estado de emergencia. Ya 2 meses de arresto domiciliario, con más de 200.000 muertos, desaparecidos, desempleados, y los gobiernos nos siguen sacando dinero. Pero a los verdaderos que se apropien de los dineros del pueblo, los dejan libres. No recuperan ni un solo centavo. Y a los banqueros les perdonan sus deudas. Ley de ayuda humanitaria, ¿será esto? De que tal vez tenemos que revisar. He venido escuchando todas las intervenciones de los estimados colegas. Yo creo que es momento de analizar profundamente la presente ley que ha presentado el señor presidente de la República. Con este proyecto de ley, el gobierno busca solventar la crisis causada por la pandemia, metiéndole la mano al bolsillo del pueblo ecuatoriano, especialmente a la clase media y pobre de la patria, pretendiendo establecer una tabla de aportes desde $501 en adelante, mientras la Comisión de lo Económico la ratificó a partir de los $720. El planteamiento del Pachacútic y mío como representante de mi provincia, he planteado que sea desde los $1,200. Sin embargo, además de pretender cargar un impuesto del 2% a los bienes inmuebles, es decir, si un ciudadano tiene una casa de $50,000, tendría que pagar $1,000 de impuestos. Sin embargo, el gobierno está proponiendo el desempleo tal como lo vemos a través de de diferentes medios de comunicación, como Día a Día, despiden trabajadores y el gobierno pretende hacer lo mismo y el sector público quiere exigir colaboraciones como parte de su sueldo con el 2% del valor de tu casa y todavía quiere dejar sin empleo. Realmente tenemos que preguntarnos, ¿con qué o de dónde quieren que los pobres de la patria paguemos si no hay trabajo
y por tanto no hay ingresos económicos. Para el sustento mínimo de las familias ecuatorianas, yo hablo a nombre de esas familias que hoy por hoy están, digamos, en sus casas sin tener qué comer. La situación en la región amazónica es diferente. Tenemos que analizar profundamente este tema, la situación social de nuestros pueblos. Señor presidente Moreno, quiero exhortar con toda esa altura, con todo ese respeto que nos merecemos los ecuatorianos, pongan mano dura en contra de quienes están asaltando los recursos económicos de los ecuatorianos. Tal es el caso de la adquisición de bolsas plásticas para cadáveres a un valor de $148.50 cada uno, cuando el precio real es $12. Ya basta, señor presidente Moreno, de permitir esta clase de acciones. Si no se roban la plata del pueblo de esta manera tan vil y se recuperara la plata robada en diferentes momentos. Yo no quiero culpar del correísmo ni del leninismo. Son diferentes momentos que se viene actuando de esa manera. Se viene acumulando dineros del pueblo ecuatoriano en un solo sector. O va cayendo en pocas manos. Por eso es que no hay educación. No hay educación, salud para los pueblos que pertenecemos a este querido Ecuador. Gente de la frontera que hoy por hoy no tienen educación. No todos cuentan con servicio virtual. No hay internet, no hay energía. ¿Cuántos niños, niñas están sin educación este día, esta semana, estos meses? Oportunamente voy a sacar la información ya de manera detallada, cuántos están sin educación. Y de lo que va de su gobierno, no estaríamos discutiendo este proyecto de esta ley que atenta contra la clase más pobre y trabajadora y los más excluidos, digamos, que a raíz de ciertas leyes que se van construyendo, realmente no se topa el beneficio de esos pueblos. Porque recuperando esos recursos sería más que suficiente para afrontar la pandemia y salir de esta crisis. Creo que sí existe dinero. Sí lo hay. Por lo tanto, quiero expresar a nombre de mi pueblo a través de las sugerencias que he recibido que no vamos a apoyar este proyecto de ley que atenta en contra de las personas, especialmente de los más pobres. Esto, si no se cambia, no se modifica, porque eso nos corresponde hacer como asambleístas. Tiene que el gobierno nacional, estimados compañeros asambleístas, tienen que escuchar a nuestro pueblo. Tenemos que escuchar. Tenemos camino político trazado para defender la supervivencia económica por la pérdida paulatina de empleos y actividades de comercio. Yo creo que ese es el reto que tenemos que adoptar. Y ante esta situación, si no hay oídos de este gobierno, ante las sugerencias, modificaciones que se pretende adoptar o implementar esta ley, la resistencia perdurará, porque es un derecho resistir cuando las leyes, cuando los proyectos están en contra o está atentando los derechos de los
del pueblo ecuatoriano, nosotros tenemos derecho ante los procesos de imposición y sometimiento que históricamente viene empobreciendo. Por lo tanto, requerimos también, exhorto a mi pueblo, a los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios, que nuestra participación sea activa en todos esos procesos de definición de los programas que puede ser salud, puede ser de vivienda, entre otros. Nuestra participación debe ser efectiva. No podemos quedarnos manos cruzadas ante esta situación que estamos viviendo. Yo creo que es una gran oportunidad de unir fuerzas y trabajar juntos y ver un pueblo unido, fortalecido, donde tengamos beneficios y educación, salud, vivienda de todos. Muchas gracias, señor presidente, por darme la oportunidad de expresar por este medio y un cordial saludo.